Aqua Dicks es bastante técnico. Y en este caso, como es la primera vez que me enfrento a él, no puedo ir todavía al máximo de mis posibilidades. Hay una serie de conos que delimitan los puntos de frenada, como este, y los puntos de trazada, que hay que intentar enlazarlos uno detrás de otro, del interior al exterior, que sería frenada, interior, acelerar y al exterior. Vamos a utilizar este pincho para grabar nuestra telemetría. Lo insertamos en el puerto USB. Detecta. Y le damos aquí a ON. A partir de ese momento grabará nuestros datos para poder analizarlos luego en el ordenador con todo lujo de detalles. Vamos a ver las funciones que tiene disponible el monitor RS. Empezamos con esta pantalla, en la que podemos ver el ángulo de giro de la dirección. Esta es la pantalla del registro de datos, con el que podemos encenderlo y apagarlo. Este es el cronómetro y los tiempos de vuelta. Aquí tenemos el circuito representado por GPS, también con los tiempos de vuelta que hemos hecho y el mejor. Aquí podemos ver los intervalos de mantenimiento de las ruedas, los amortiguadores, las pastillas de freno y los discos, en el eje trasero y en el eje delantero. Aquí consejos para conducir el circuito. Aquí podemos ver la presión que estamos ejerciendo sobre el freno y la temperatura del refrigerante. Aquí podemos ver la presión del turbo y la temperatura de admisión del motor. Aquí podemos ver par, potencia, presión del turbo, temperatura del aceite, temperatura de admisión y acelerador. Aquí tenemos nuestras medidas de aceleración. Tenemos, por ejemplo, un 0 a 100 en 5,8 segundos. Los diagramas de fuerzas G. Y el grado de derrapaje de las ruedas. También podemos ver las curvas de potencia y de par. En este diagrama veremos cómo va funcionando la caja de cambios. Podemos ver también temperatura del embrague, temperatura del aceite de la caja de cambios, la marcha actual y la marcha que está preseleccionada. Vamos a probar el control de lanzamiento.
verdad es que el concepto del coche no me termina de convencer. Ni las cinco puertas, ni el cambio automático. O sea, pudiendo elegir si quiero mayor practicidad o una carrocería más deportiva, pues me gustaría poder elegirlo. Pero por temas de economía de escala, y luego lo del cambio automático, esa es otra. Es un cambio muy bueno, es un cambio rápido, es un cambio deportivo, pero es obligatorio. Entonces no estamos hablando de un supercoche de 500 caballos que destrozaría el embrague en 5 minutos. Estamos hablando de un coche que tiene 200 caballos. Entonces no veo la justificación a no tener el cambio manual, sobre todo cuando eso está más que inventado y no supone un esfuerzo en inversión, y además seguro que podría incluso abaratarlo un poco. La caja de cambios automática es muy buena, pero sería mejor que se pudiera elegir.